Biobío Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Con una amplia mayoría, la Comisión de Constitución del Senado aprobó las candidaturas del gobierno para ministras y fiscal judicial de la Corte Suprema. Se trata de Jessica González y Mireya López. Las dos son juezas de la Corte de Apelaciones de Santiago, y de Jorge Pizarro, juez del Tribunal de Alzada de Puerto Montt, que es nominado a fiscal judicial. Néstor Aburto nos va a contar todos los detalles. Hola, Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y es muy importante, a raíz de la crisis y de lo que hemos ido conociendo al interior de la Corte Suprema, quienes puedan llegar y ser integrantes de la misma. Ayer, fíjese, salió humo blanco de la Comisión de Constitución del Senado, a donde llegaron los tres candidatos que el presidente de la República, Gabriel Boric, nominó y que van a tener que ser ratificados o rechazados por el Senado, candidatos a ocupar estos dos puestos de ministro de la Corte Suprema y uno muy importante, fiscal judicial de la misma. Hablamos de Jessica González Troncoso y Mireya López Miranda, ambas como candidatas al máximo tribunal, como ministras del máximo tribunal, mientras que Jorge Pizarro Astudillo para el cargo de fiscal judicial, quienes fueron respaldados ayer en la Comisión de Constitución. En sesión, las propuestas del presidente Gabriel Boric repasaron su vida profesional, la posición sobre aspectos de la jurisprudencia que existe en Chile, el funcionamiento de la misma Corte Suprema y, por supuesto, la crisis que está hoy viviendo el Poder Judicial. El primero en exponer, obviamente, fue el ministro de Luis Cordero, ministro de Justicia, haciendo, obviamente, una síntesis de las razones que tuvo el Ejecutivo para llevar estos tres nombres. Jessica González Troncoso no es primera vez que está en esta instancia. Ella, en la actualidad, es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ella fue la primera en exponer ayer, pero hay que decir que en al menos dos oportunidades su nombre ha sido retirado del Senado porque el gobierno la ha protegido desde el punto de vista, por eso le dicen la favorita, por ser una jueza progresista. Hay algunos que no quieren votar por ella y en base a esa razón es que el gobierno no ha querido, como se habla en jerga política, quemar su nombre y lo ha retirado en ocasiones anteriores hasta que no tenga un consenso. Por eso es que va por tercera vez a buscar los votos en el Senado. Luego, ayer expuso Mireya López, también ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, candidata a ocupar la vacante que creó el ahora jubilado Haroldo Brito, quien centró su presentación el día de ayer en propuestas para mejorar la transparencia al interior del Poder Judicial. Jorge Pizarro, ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, fue el último quien apuntó también a la transparencia, los conflictos de interés, las relaciones entre funcionarios y también la institución como puntos principales. Recordemos que él busca el puesto de fiscal judicial, así que claramente en la interna de la Corte Suprema él va a estar involucrado. Tras terminar ese proceso de presentación, senadores como Luz Ebensperger y Pedro Araya consultaron a los candidatos por lo que hoy tiene al Poder Judicial, especialmente a la Corte Suprema, en vilo. ¿Qué es esto? Tráfico de influencias y nexos interpersonales que han brotado especialmente tras el caso Audio. Al respecto, la ministra Jessica González señaló que en el último tiempo la credibilidad del Poder Judicial y de los profesionales del derecho están en cuestionamiento, pero aclaró que la institución funciona. Con la situación que afecta al abogado Hermosilla, efectivamente ello afectó la confianza y la credibilidad en todas las instituciones de la República, no solamente en relación al Poder Judicial, y afectó también la confianza en el ejercicio de la labor de los abogados. Ahora, ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿Cuál es el rol que debemos cumplir todos? Es el rol aplicar la ley con eficiencia y profesionalismo. La ministra Mireya López cree que la falta de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial es un problema multidimensional, pero principalmente, dijo, causado por la falta de conformidad en las resoluciones. Normalmente hay una mala percepción. Esa desconfianza continúa. Pero creo que la mala opinión
va tomada muchas veces de la mano del problema de acceso a la justicia. La gente suele hablar de justicia para pobres y de justicia para ricos, porque en definitiva no logra obtener sus objetivos cuando inicia un juicio, y eso genera ansiedad y disconformidad. Claro, respuestas muy envasadas, usted las escuchaba, con tonos, todos obviamente siendo y quedando en evidencia respecto a la visión que tienen del máximo tribunal del país, que es la Corte Suprema. Pero ayer quien sacó aplausos en varios WhatsApp de abogados fue Jorge Pizarro, el candidato a fiscal judicial. ¿Por qué? Porque fue directo. Fíjese que dijo Jorge Pizarro que el gran problema hoy día de la Corte Suprema es la larga data que existe respecto a situaciones en sus pasillos en la interna del máximo tribunal. Escuche. Si ustedes me preguntan de qué manera puede revertirse aquello, primeramente con fiscalización, con control. Esa es la manera de enfrentar las situaciones. Que cada uno de nosotros en el ejercicio de la función sepa tomar las determinaciones del momento. Por ejemplo, si llega a mí hoy un antecedente que me dice que no puedo seguir conociendo esa causa, me inhabilito. Finalizada la ronda de respuestas, la comisión dio paso a la votación, donde Jorge Pizarro fue respaldado por unanimidad de todos los senadores, mientras que la ministra López y González fueron respaldadas por 4 votos a favor y una abstención en ambos casos. Y esto es importante, ¿por qué? Mireya López, al momento de la votación, 4 dijeron sí a Mireya López, mientras que la abstención se dio por parte de la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual. Mientras que en el caso de Jessica González fue al revés. El voto disidente, es decir, quien no votó, básicamente, no es que la rechazó, sino que no votó, fue de la senadora Udi Luz Ebensperger. Saliendo de la sala, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a este proceso. El momento en que está viviendo la Corte es un momento delicado, complejo. El Ejecutivo ha sido bien explícito sobre este punto. Lo segundo es la proposición que desde hace algunos años no se tenía en términos de número. No solo importa las trayectorias judiciales de los 3, que son impecables, sino que también cómo los perfiles de cada uno de ellos pueden ayudar al desafío que tiene la próxima década, la contingencia de la próxima década de la Corte Suprema. Ahora, el respaldo de la Comisión de Constitución es el primero de los pasos para su ratificación, ya que ahora, con informe positivo, es la sala del Senado la que tendrá que decidir si apoya o no los nombres que ha propuesto el presidente. De hecho, el presidente de la Comisión del Senado, de Constitución, Alfonso Durresti, valoró el amplio acuerdo en estos 3 nombres. Representan una diversidad, unas distintas visiones. Es importante también que son 2 mujeres con una importante trayectoria y han sido ratificadas, propuestas como que cumplen todos los requisitos, y esperamos la próxima semana poder tenerlas en sala para su ratificación junto con el fiscal judicial. Se van con informe favorable a la sala y ahí esperamos poder tener el quórum necesario para su ratificación. Así las cosas, esto debería pasar a una votación. Podría eventualmente, amarrada Jessica González, que ha sido el gran problema del gobierno, que no la ha podido nominar desde hace un buen tiempo, amarrada en base a este paquete, digámoslo así, donde está el fiscal judicial, donde hay una ministra de la Corte Suprema, es decir, estos 3 nombres, que obviamente las votaciones se hacen por separado, pudiera ser que Jessica González finalmente termine llegando a la Corte Suprema, es decir, que exista un acuerdo mucho más amplio para que el sueño del Palacio de la Moneda se haga realidad. Pregunta rápida. Esta es una... ¿Hay equilibrio político? ¿Se hubo una negociación política acá? ¿Una vez más? Sí. Ya. Totalmente. Y por eso marcábamos el punto respecto a Ludensberger no vota por González, o sea, y el Partido Comunista no vota por... Conclusión mía ahora. No hay aprendizaje. Sigue habiendo coteo político. No hay aprendizaje. Segundo, ¿por qué el gobierno insiste tanto, ha insistido enormemente con Jessica González como si fuera un nombre innegociable? Sí o sí Jessica González. Algunos dicen que podría ser la Sergio Muñoz nueva de la Corte Suprema. Con mucho tiempo, Sergio Muñoz está con el ala un poco rota en el último tiempo, pero sería bastante rota, diría yo. Bastante rota, pero sería la nueva Sergio Muñoz desde el punto de vista de la aproximación hacia el derecho con sectores muy de izquierda en la Corte Suprema. Y esa sería la razón por la que se ha jugado tan fuertemente el gobierno por ella.
a ver, Tomás, sería... Más allá de sus capacidades profesionales. Sí, sí, sí. Yo creo que sería uno de los legados que busca también dejar esta administración en cuanto a lo que ellos pretendían con la Corte Suprema. Este es un gobierno, para que los auditores sepan, que le va a tocar muchas nominaciones de la Corte Suprema. O sea, a diferencia de otros, va a dejar una cantidad de nombres importantes. En un inicio se buscaba dividir entre progresistas menos progresistas para las nominaciones. Eso después ya quedó en el pasado, en base a todas las tensiones que han habido políticas y que no se ha podido, por ejemplo, Jessica González, en tres oportunidades negociadas y no ha podido ser votada. Entonces, al final eso quedó en esta negociación entre unos sí y otros no, que debería tener las composiciones de esta votación de estos dos cartas a la Suprema y un fiscal judicial. ¿Con quién de la derecha ha negociado el gobierno? ¿Con Rodrigo Galilea? A ver, en esto es más dado a... se da mucho mejor entre el PS con la UDI, como negociación ancla. Y después esto se va abriendo ya sea con Galilea, con Osandón o con otros para la negociación final de la votación. Pero no hay que olvidar que las negociaciones por excelencia acá se dan entre el PS y la UDI. Y esto viene desde hace ya un cierto tiempo. Incluso pregunten en notarías y conservadores, pasa más o menos lo mismo. ¿Ya? ¿Pero entre quién y quién? Porque la UDI es grande, el PS es grande. En general, Luis Enzensberger es uno de los nombres, por ejemplo, dentro de la UDI. De Urresti por el lado del PS. Entre medio se mete siempre Pedro Araya, que es un negociador innato de estos nombramientos, nominaciones, en el centro. Pedro Araya perfectamente puede sentarse a apoyar a alguien de la derecha como de la izquierda en cuanto a las nominaciones. Elizalde también tiene alguna... Sí, por cierto. De hecho, gobierno, pero socialista. Sí, ¿no? De hecho tiene una gran relación Álvaro Elizalde con otras nominaciones en el pasado. Ahora, por ejemplo, me están diciendo en el Congreso existe preocupación porque obviamente no hay Contralor General de la República, no hay ni siquiera atisbo de un nombre que pueda ser presentado dentro de los próximos días. Y también quien se va en los próximos días es el ministro José Ignacio Vázquez del Tribunal Constitucional. Es decir, puestos siguen habiendo, vacantes van a seguir ocurriendo o quedando para las nominaciones a tanto la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y otros. Gracias, Néstor. Que estén bien. Bio Bio Televisión. Con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.